Sí, Cristel y María, por favor. En las nacionales, yo he entrenado. Después que hice esa competencia, entrené para venir aquí a Juegos para enfrentarme a lo que me tocaba. Daniela, ¿qué fue lo más difícil de la pista? Porque llovió en la mañana, ¿verdad? Sí, la pista ayer no era igual, hoy cambió porque estaba lloviendo, se era más técnica. Y no, la parte más dura que tenía un poco dura fue como aquí, esa parte aquí subiendo, la de la salida. Daniela, ¿qué significa ser la primera medalla de todos los Juegos Nacionales? Es muy lindo, uno está feliz, primero porque ganó, porque la medalla para el cantón, para el comité, para mí, y así, también. Va a disputar ahora la prueba por relevos con sus compañeros y mañana ya la prueba del cross country ya con el circuito completo. Sí, hoy, ahorita tengo que prepararme, descansar bien para los relevos que tengo ahora más tarde. Y con eso, que es una vuelta al circuito, me voy a preparar bien también para mañana. Sí, tuve buenas salidas ahí en las dos que tuvimos, entonces en esta se me hizo un poco difícil con la de San José, verdad, que es muy explosiva también, entonces ahí pudimos recuperar un poco en el plano que había ahí, entonces ahí ya pude lograr sacar ventaja, puse un paso y pude sacar más ventaja. ¿Cuál fue la clave para poder llevarse el oro hoy? Salir con todo y mantener un paso, porque si no lo mantenía igual y no salía bien, me iba muy mal. La pista fue diferente, ¿verdad? Lo que fue las eliminatorias. En el caso del clima. Ajá, fue diferente porque eliminatorias yo no corrí. Ahorita sí fue un terreno, no estaba tampoco tan barrialoso. Sí, la verdad la clave de esta carrera era salir duro, la salida era la clave y así lo pude hacer para poder llevarme la medalla de oro. En el momento que sale y sabía que Angie era su principal rival, ¿cómo mantenerse en calma, ¿verdad? Para que Angie no le entrara y tampoco cometer ningún error que le provocara una caída? Sí, una clave más que todo es tener mucha concentración para no equivocarse en ninguna cosa, porque en este tipo de carreras una equivocación puede hacer que perdas la carrera. ¿Va a estar en la prueba de relevos ahora? Sí, claro, vamos también por la medalla de oro y darle lo mejor por el nombre de Cartago en alto. A Dios, que es el que siempre me da la fuerza para llegar a meta, a todas las personas que muestran un apoyo ante mí y a mi familia y al comité de deportes. ¿Qué fue lo más difícil, Luis? Lo más difícil fue que no hice una salida muy buena y fui remontando y gracias a Dios se me dio en el sprint. ¿A quién le dedica esta primer medalla de oro? Se la dedico a mi familia, a Dios y a todas las personas que muestran un apoyo ante mí. ¿Qué tan difícil es conseguir una medalla de oro en Juegos Nacionales? Mucho sacrificio y regalo toda una carrera también.
Claro, tuvimos una mala salida ahí, pero por dicha pudimos recuperar y pudimos colocarnos bien, gracias a Dios. Y muy, muy agradecido con el Comité de San Ramón, que me trajeron acá y por ellos estoy acá. Y se lo dedico a ellos y a mis padres, que siempre me han apoyado y están ahí conmigo. Carlos, ¿qué fue lo más duro del trazado? De todo, porque los rivales estaban muy duros, pero por dicha pudimos colocarnos bien. Y al final pudimos colocarnos bien, porque tuvimos una pésima salida. En el momento ya que la última curva todavía venía en segunda posición, ¿qué pensaba por ahí? ¿Pensaba que ya se le escapaba la medalla de oro o sabía que tenía que rematar con todo? Claro, ahí la teníamos y era de entrar bien, a ver cómo podíamos entrar bien. Y gracias a Dios, se dio. Sí, gracias. Primero, para que la estrategia salga, pues hay que tener corredores buenos, bien entrenados. Y pues ahí fue salir con el hombre más fuerte y tratar de ganar ventaja para dar confianza al resto de los corredores y cerrar con Daniela, que ya tenía una medalla de oro en los Eliminators. Y pues que muy motivada, una muchacha muy valiente, pudo sostener la suficiente ventaja para ganarnos el oro por equipo hoy para Pérez León. En el momento que sale el primer corredor y pasan el primer relevo, tenía una diferencia superior a los 2 minutos, ¿verdad? ¿Cómo mantener eso y que tal vez los otros corredores no se confiaran, más bien? Sí, ahí sí. También la estrategia en el sentido de que, al llegar de primero, no tenían que alcanzar ningún corredor ni ninguna corredora, y que eso ya es un tiempo que se pierde, hay gasto energético y en tiempo para poder rebasar. Entonces eso fue algo que nos valió mucho, puesto que Emerson Vega pudo llegar de primero y fue el corredor que tomó la partida. Entonces ya dio confianza y motivación al resto de los compañeros, que lo hicieron bastante bien.